Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Voy a ofrecer esta santa misa por el alma de Ligia Briceno. Y oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a todos ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que ordenas todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, a fin de que por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de los ciudadanos se consoliden la concordia y la justicia, y así sea posible construir con paz un progreso perdurable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedézcanme ahora que estoy ausente. Sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios, pues Él es el quien les da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean ustedes hijos de Dios, irreprochables, sencillos y sin mancha en medio de los hombres malos y perversos de este tiempo. Entre ellos brillarán como antorchas en el mundo, al presentarles las palabras de la vida. Así el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes. Y ustedes, por su parte, alégrense y regocíjense conmigo.
palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla. Y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Hoy día tenemos las lecturas de la Sagrada Palabra de la Biblia para ayudarnos, especialmente después de un día muy importante en nuestro país, en nuestra patria aquí en Estados Unidos. Hoy día tenemos la oportunidad a pensar sobre nuestras prioridades, cuáles nuestras prioridades entre todo. Entre todo es Dios. El más de todo es que ser un discípulo a Dios, porque queremos ser los ciudadanos del cielo.
sí, estamos aquí viviendo como ciudadanos de Estados Unidos, pero más es que la Sagrada Escritura dice que queremos ser, que somos ciudadanos del cielo. Y primero que nada, nuestra prioridad es que ser un fiel discípulo a Dios. Más que un discípulo de un demócrata o republicano o independiente, es que ser un discípulo fiel a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Que ser un miembro de esta fe católica fiel, viviendo nuestra llamada a ser un discípulo de Dios. También es, para mí es, siempre es un placer que leer el Evangelio en el otro idioma, en español, porque hoy día yo tuve la misa en inglés también, y la misa, las palabras en inglés son diferentes que las palabras en español. A veces cuando yo tengo las dos misas, inglés y después en español, yo puedo ver la diferencia entre las palabras. En inglés, Jesús, en inglés usamos la palabra enoja, enojado con sus padres, con sus hijos. Pero en español usa la palabra y no me prefiere más aún a sí mismo. Más diferente, prefiere. ¿Cuáles son nuestras preferencias? Preferimos primero que nada Dios. Amamos Dios. Que ser un discípulo fiel a Dios. Y después amamos nuestros hermanos, sus hijos, sus hijas, nuestros padres y nuestras madres. Pero primero es que ser un discípulo a Dios, y después sigue todos los bienes, sigue todos los regalos de Dios. Hoy día, pensando en nuestro país, siguiendo rezando por nuestro país, es importante, obviamente, como siempre, no solamente hoy, ayer, pero siempre. ¿Por qué? Porque como nosotros somos discípulos de Dios, queremos cambiar, queremos ayudar a un cambio en nuestra sociedad. Y podemos, con la gracia de Dios, podemos, con la ayuda de Dios, podemos ser los miembros para ayudar un cambio, para ayudar a tener más paz en nuestro país, más paz en nuestra ciudad, más paz aquí en Brooklyn y Queens. ¿Por qué? Porque somos primero que nada discípulos a Dios. Y si somos discípulos a Dios, discípulos de Dios, es que vivimos en una manera diferente. Si somos discípulos a Dios, a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, es que no es nuestra voluntad, pero es la voluntad de Dios. Cambiando la manera de cómo vivimos, cambiando la manera en que decimos, hablando, cambiando nuestros corazones. Hoy día, yo recuerdo el día después de, como hoy, hace 8 años, yo estaba el administrador de una parroquia en Queens, pero en mi página de Facebook yo lo vi, un mensaje, un post, ¿no? Un post, algo que diciendo, era uno de las madres de uno de los alumnos en la escuela. Ella tenía un hijo en el segundo grado, un joven. Y ella escribí que este mensaje, que hoy día en la escuela de mi hijo, una escuela católica, el principal y los profesores, ellos van a pedir oraciones a nuestro nuevo presidente. Pero
yo le dije a mi hijo que él no puede orar por este nuevo presidente, que es prohibido a orar por nuestro, este hombre. Y yo estaba leyendo este mensaje pensando, qué triste, ¿no? Qué triste, porque este no es el mensaje de nuestra fe. ¿Qué dice el Evangelio? Si tenemos un enemigo, necesitamos orar por nuestros enemigos. Necesitamos rezar siempre por los que no le gustan. Este no es el mensaje de la fe. Y pensando que enseñando uno de los hijos, enseñando uno de los jóvenes, que es a decir, no puedo, no puede orar, no puede rezar por esta persona. Qué triste. Hoy día es que recordando siempre que somos primero que nada discípulos de Dios, discípulos de un Dios de amor. Y con este amor en nuestro corazón podemos orar y con eficaz de nuestras oraciones podemos ayudar en nuestro país que tener el cambio que queremos para conocer Jesús, servir Dios, vivir con humildad, con amor, con generosidad, con paciencia, con paz, todos los regalos, porque nosotros somos los discípulos a nuestro Dios. Fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Oremos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad. Roguemos al Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad, roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo, roguemos al Señor. Y por el alma de Ligia Briceño, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Hermanos, para que este sacrificio mío y tuyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santos, santos, santos Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Mortem tuam anunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, Domine. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévela a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Repírame, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la malicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Tengan un buen día a todos. Que todos